En la mitología japonesa existe una criatura gigante que vive bajo el agua de las islas de Japón y la cual cada vez que mueve su cola causa grandes terremotos y tsunamis, los cuales cobran la vida de miles de personas. Dicha criatura es llamada Namasu y tiene la forma de un siluro o bagre gigante. Algunas veces es representada también como una gran serpiente marina. Se decía que inicialmente era un pez de tamaño normal, llamado Sakana Monoyu, el cual podía comunicarse con los seres humanos e incluso adaptar su forma para caminar por la tierra. Gobernaba las aguas, pero en ocasiones algunos humanos intentaron capturarlo, desatando su ira y haciendo que estos sufrieran grandes desgracias. Tras esto, se convirtió en un ser gigante. En el folclore japonés, se dice que la deidad Kashima, el cual es el protector de los humanos, es también el guardián de Namasu y el único que puede controlarlo. Kashima utilizó una roca sagrada llamada Kaname Ishi, que significa piedra fundamental, la cual colocó sobre el Namasu para que éste quedara inmovilizado, deteniendo de esta manera los temblores. Pero Kashima debía utilizar toda su fuerza para mantener la roca sobre el Namasu, por lo que en algunas ocasiones éste lograba moverse, tratando de liberarse de la piedra, ocasionando nuevos terremotos y réplicas. También durante el décimo mes lunar, todas las deidades mayores debían de reunirse, por lo que Kashima tenía que dejar a cargo a una deidad menor para mantener la piedra sobre el Namasu. A veces, esta deidad menor no tenía suficiente fuerza y el Namasu lograba moverse, generando una vez más terribles terremotos en Japón. La primera referencia o mención conocida del Namasu proviene de una carta de Toyoyomi Hideyoshi, quien fue parte importante de la unificación de Japón en el siglo XVI. En la última etapa de su vida, construyó un castillo en el distrito de Fushimi, en Kioto, y estaba preocupado de que fuera derrumbado por los terremotos causados por la criatura conocida como Namasu, la cual se creía vivía bajo el agua del lago Biwa. La mención consistía en lo siguiente. Durante la construcción del castillo de Fushimi, asegurarse de implementar todas las contramedidas para el bagre Namasu. El 11 de noviembre de 1855, en Edo, Japón, durante las horas de la mañana, un pescador de anguilas dijo haber visto un grupo de bagres comportándose de una manera inusual en el río. Horas más tarde, a las 10 de la noche, ocurrió un terrible terremoto, el cual se estima tuvo una magnitud de 7.1 en la escala de Richter y acabó con la vida de 10.000 personas, además de una gran cantidad de heridos. Esta fue la primera vez que se planteó que los bagres y su comportamiento extraño serían una señal para predecir la llegada de un terremoto. Tras esto, dos días después, varias empresas distribuyeron unos 300 dibujos xilográficos llamados Namasu-e, los cuales eran vendidos como talismanes con el fin de proteger a las personas de futuras desgracias. Los dibujos mostraban al dios Kashima sosteniendo la roca sagrada sobre el Namasu. Tras este fatídico evento, pese a que se consideraba al Namasu como causante de esta tragedia, algunas personas lo consideraron más como una deidad, y se llegó a considerar incluso al Namasu como una deidad de rectificación mundial, ya que le habría quitado la riqueza que tanto atesoraban los ricos y de vuelta al mundo en general durante el terremoto, dado que las labores de reconstrucción generaron miles de nuevos empleos.
El Namazu podría ser solo un mito utilizado para explicar los terremotos en una época donde aún no se tenían suficientes datos geológicos. Sin embargo, el 25 de noviembre de 1933, los sismólogos japoneses Dr. Shinkichi Hatai y el Dr. Noboru Abe publicaron en la revista Nature un artículo llamado Sensibilidad de los peces a los terremotos. Ellos se enfocaron en los bagres o Silurus bagre, demostrando que estos animales, en condiciones naturales, mostraban signos de inquietud 6 horas antes de que los sismógrafos detectaran cualquier actividad telúrica, por lo cual se realizó un experimento que consistía en tener en un laboratorio un grupo de peces en un acuario. Diariamente se golpeaba el acuario 3 veces al día. Los animales no mostraban ninguna reacción, se movían lento o permanecían inmóviles. Sin embargo, el día que ocurría un temblor, los animales habían mostrado un comportamiento nervioso 6 horas antes, se golpeara o no se golpeara el vidrio. En total, durante el periodo que duró el experimento, se registraron 178 terremotos, de los cuales los animales demostraron un comportamiento nervioso en el 80% de estos. La conclusión de los científicos es que los bagres son sensibles a los cambios eléctricos de la Tierra. Pero pese a estar comprobado científicamente la conexión entre los bagres y los terremotos, en tiempos más recientes se ha popularizado otro animal, el cual incluso ha recibido el nombre de pez terremoto. Es el pez remo, de nombre científico Regalecus glesne. Se considera el pez óseo más largo del mundo, con especímenes que van de 8 hasta los 11 metros de largo. Incluso se ha sugerido que el pez remo pudo ser el causante de muchos avistamientos y relatos de serpientes marinas en la antigüedad. Tiene una distribución mundial, principalmente en zonas tropicales. Habita normalmente a profundidades de 1000 metros bajo el agua, pero en épocas recientes se comenzó a relacionar la aparición del pez remo con la predicción de terremotos u otros desastres naturales. En el año 2010, pescadores japoneses se toparon con una gran cantidad de peces remo días antes del terremoto de Chile, el 27 de febrero de ese año. Un año después ocurrió otro evento en Japón, días antes del terremoto y tsunami de Tohoku, ocurrido el 11 de marzo del año 2011. Alrededor de 20 peces remo habían sido encontrados varados en las playas de la zona. El sismólogo Kiyoshi Wadatsumi afirmó que los peces de aguas profundas, como lo es el pez remo, al vivir más cerca del fondo del mar, podrían ser más sensibles a los movimientos telúricos, haciendo que se desplazaran a la superficie y quedando varados en las playas o siendo capturados fácilmente por las redes de los pescadores. En Japón, el pez remo también es conocido como mensajero del palacio del dios del mar, y no se puede descartar que, al igual que los bagres, puedan sentir los cambios eléctricos de la tierra días u horas antes de que ocurra un desastre natural. Tal vez el mito del Namazu esté basado en el comportamiento extraño de los bagres y la aparición del pez remo en las playas horas antes de un terremoto, y sean estos peces los que están detrás de estas historias. El océano aún guarda muchos misterios. Tal vez existan en sus profundidades criaturas mucho más grandes y grotescas que pudieran estar relacionadas de alguna manera con algunos de los desastres naturales que azotan a la humanidad.